Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí desde Steve Spurrier and Grillion. Tenemos un invitado especial. Su nombre es José Rabén. Lo vamos a dejar para un ratito. Quería comentarles que ayer estuvimos en los Juegos de Básquetbol de Mujeres que ganamos contra Vanderbilt y tuvimos el honor que nos dieron una pelota de básquetbol para... If you can show the picture. Y estuvimos con el equipo de básquetbol. Estamos muy orgullosas de todo el equipo, sobre todo de Kelly Ray, el coach, que está haciendo un gran trabajo. Y ahora les quería enseñar a una de mis amigas, que nada más me lleva como que 2 metros de alto, ¿no? Pero son muchachas lindas y están muy, ¿cómo te digo? Dedicadas al equipo, vienen de diferentes backgrounds. Hay una muchacha que es de Dinamarca, otra viene de Canadá. En fin, son muchachas que están forjando. Kelly es el primer año, creo, que ella está siendo de coach del Gators de las mujeres. So, perdón. Nada, queríamos hablarle de las muchachas. También queríamos mencionar que en básquetbol de hombres vamos a tener 2 tickets en Facebook, que eso va a ser para el 25 de este mes. Y la gimnasia contra Georgia, también vamos a regalar 2 tickets. Así que entren en la página de Facebook y comuníquense a ver si tienen la suerte de ganarse estos 2. Siempre la gimnasia es como que lo que más la gente quiere porque son fabulosas, ¿no? Son fabulosísimas estas niñitas. Sí, de verdad que son... Out. Siempre se acaban los tickets. No, y tenemos uno de los... somos los preferidos ahora para ganar. Entonces, claro. Yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que quería mencionarles es el Alzheimer's Association. Va a haber una conferencia en San Diego y me invitaron y voy a participar en ellas y para mí es muy importante. Ya lo hemos hablado antes, o sea, hay en mi familia casos de Alzheimer y hay que apoyarlos. El Alzheimer es una enfermedad que denigra a la gente, una gente que fueron fuertes, se van haciendo así chiquiticos y uno ni los conoce, pero hay que buscarle una solución, una alternativa y hay que apoyar para educar la población afroamericana y los latinos y las mujeres, la incidencia es mucho mayor que en cualquier otra población. Entonces, yo creo que a mí me tocan por todos los lados. Pero bueno, hay que participar, hay que ayudar y apoyémoslo. Y eso fue una de las cosas de la pelota, por el juego del Alzheimer. Perdón, era apoyando al equipo de básquetbol, pero en apoyo a la Asociación de Alzheimer para crear awareness. Y nada, hay que saber lo que pasa para evitarlo, no sé cómo decirlo. Y bueno, sin más preámbulo, aquí tenemos a José Rabén. Él es un muchacho maracucho que vino a Gainesville y está aquí. Y vamos a preguntarle. José, todo tuyo, el micrófono. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que es un honor ser parte de todo lo que Meldon Lodge haga, estoy disponible. Gracias. Jeffrey lo conocí hace un año y estaba empezando mi negocio y me apoyó, se sentó a hablar conmigo, con todo su, como me imagino lo ocupado que él está, todo lo que él está haciendo y me dio una hora de su tiempo cuando yo prácticamente ni... No sabía nada, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, de verdad, lo aprecio mucho. Y, bueno, yo llegué a Gainesville hace 4 años, casi 5 años ya. 4 años y unos meses. Y me vine a estudiar en Santa Fe College. Uh-huh. Estuve en Santa Fe College como 1 año y medio y me transferí a UF después. Estuve en UF más o menos también como 2 años y... cambiándome de carrera en carrera y... Directo de Venezuela llegaste a UF, a Gainesville. A Gainesville. Ajá, pero y en Maracaibo me habías dicho que tenías otros estudios en la Universidad de la Luz.
creo que se llama, ¿no? Es la Universidad del Zulia. Sí. Pero hay algo que yo quería que compartiéramos con la gente, porque el que no conoce lo que está pasando en Venezuela, todos sabemos que estamos pasando por unos momentos críticos hace mucho tiempo, pero en tus palabras, compara una universidad con Gainesville. La bueno, gente, sí. Es bueno hablar. Claro, claro, uh-huh. Sí. Bueno, cuando yo estuve allá año y medio en la Universidad del Zulia. El Zulia es el estado donde está Maracaibo, para los que no saben. Y es una universidad pública, una universidad del gobierno, mantenida por el gobierno. Y yo estuve, en ese entonces era uno de los peores momentos de la universidad. Todavía deben estar similares, pero mejorando un poco. Cuando yo estuve allá, no había electricidad en los salones. Uno que otro tenía electricidad. Los guardias se metían. Hay que decirles que Maracaibo es como Gainesville del calor y de la humedad. Porque una cosa es en Caracas, que el clima es un poco más templado. Uh-huh. Pero en Maracaibo, si no tienes aire acondicionado, estás en un sauna 24 horas. Yo nada más me acuerdo en el salón, viendo clases de cálculo, no se veía el pizarrón, porque era de marcador, de los blancos, ajá, que reflejan. Entonces era la ventana atrás con el solazo, entrando el calor por atrás, reflejándose el sol en la pizarra y no se veía, porque no hay luz ni aire. Entonces nada más me acuerdo yo tratando de ver el pizarrón con las gotas de sudor bajando por acá del calor. ¿Qué? Terrible. Me acuerdo una vez también uno de mis amigos, en el salón, sacó 3 teléfonos y me dijo, mira lo que me robé esta semana. Era inseguro, yo obviamente no podía llevar mi teléfono a clase. ¿Y para qué te lo enseñó? ¿Para venderte uno? Era como un, me imagino, como orgulloso de su logro. Bueno, ¿qué podemos decir? Sí. Pero yo creo que parte de ese distorsionamiento social, porque no le veo otra palabra, una persona que quiere ir a la universidad, que quiere prepararse, que quiere ser un profesional, ¿cómo su escala de valores le va a dar para robar y luego tener el descaro de compartirlo? Sí. Y así había también otro amigo, me acuerdo, que él sí era amigo. Él vivía en la zona industrial. Entonces tenía que tomar 3 buses para llegar a clase. Es decir, él tenía clase a las 7 de la mañana. Tenía que pararse a las 2 de la mañana para montarse en algo que llaman allá la chirrinchera, que es un camión con de esos camiones que no tienen la platabanda, como de carga. Ajá. Y entonces tenían como unas cuerdas para que la gente se montara y fuese a agarrar la cuerda y ahí iban todos montados. Él se montaba ahí para llegar a la circunvalación 2 y ahí agarraba otro bus que lo acercaba a 5 de julio y ahí agarraba otro bus que lo llevaba a la universidad. Entonces llegaba a la universidad y no hay clase, el profesor no vino. Y entonces tenía otra clase a las 2 de la tarde, pero no se podía ir a su casa, no podía ir y venir, porque eran 3 horas de viaje y buses y toda una locura para poder llegar. Entonces ves esos dos, ese contraste de la persona que está ahí robando con mafias. Habían mafias en la universidad, de la gente vendía los tickets para comer en el comedor, que es gratis. Entonces le robaban los tickets a los demás y los revendían. Y también ves a la persona que en verdad quería echar para adelante. Entonces, sí, terrible, de verdad, el ambiente. Sí, bueno, yo quiero compartir esto con los latinos que vivimos aquí en el norte central de la Florida, porque es muy fácil juzgar, porque han habido venezolanos que están haciendo mucho daño en otros países, que están robando, que están matando. No todos son así. Y sabemos que una manzana podrida como que altera las otras manzanas, pero hay que ayudarnos, hay que apoyarnos, hay que entender un poco de dónde vienen para poder ser un poco más compasivos o poder entender que estos muchachos a su corta edad están solos en este país. Llegaron, no creo que quieran regresar, no porque no quieran,
sino porque ¿a dónde? ¿A vivir cómo? Sí. Y ahora José tiene una compañía de mercado digital, se llama Gator... Cybertree. Cybertree. Uh-huh. Me lo dijo dos veces y se me olvidó. No, pero el nombre es como que es bonito. No quiero decir así como que, pero anyway, dime qué hace Cybertree. Bueno, Cybertree hace marketing digital, okay. Mercadeo digital. Marketing digital es el marketing que hoy en día usan los negocios. Sabemos que todo el mundo está online. Todos estamos en nuestros teléfonos, en social media, en el internet. Todos googleamos lo que necesitamos. Vamos a Google y lo buscamos. Ya prácticamente es un verbo, googlear. Sí. Entonces, el negocio que no está en ese medio ambiente digital... Está muerto. Sí, prácticamente no existe. Entonces, eso es lo que hacemos en Cybertree. Con un negocio le hacemos esa presencia online para que la gente los pueda conseguir en el internet. Pero cuéntame un poquito, ¿tú haces el negocio con Google? ¿Le compras el tiempo? ¿Cómo los promocionas? Háblanos de esa parte, porque yo... Claro. Y yo soy de la que todavía ando con el papelito promocionando, ¿no? O sea, pero es el futuro, realmente. Sí. Bueno, lo principal para un negocio es tener un website, un sitio web. Es muy importante porque es prácticamente como tu local en el internet. Como tener un lugar físico, pero en el internet, donde la gente pueda ir. Pero ¿cómo se dirige la gente a esos websites? Claro. Entonces, ya una vez que tienes ese website, ahora hay otros canales para traer ese tráfico al website. Entonces, nosotros nos especializamos en SEO, que es Search Engine Optimization. Optimización del algoritmo de búsqueda. Eso lo que significa es cuando alguien necesita, digamos, con Meldon Law, un abogado porque acabo de chocar. Entonces busco abogado de personal injury lawyer in Gainesville. ¿Verdad? Estoy buscando porque necesito. Entonces eso te va a arrojar unos resultados de puros sitios web y uno normalmente escoge los primeros resultados. Entonces nosotros optimizamos los sitios web, o sea, hacemos un trabajo de optimización al sitio web para que cuando la gente busque ese servicio, salga ese sitio web primero que los demás. Entonces ese es el canal en el que nosotros nos especializamos. Pero también está social media, Instagram, Facebook, TikTok, todas esas redes sociales donde uno también puede generar contenido, pagar por publicidad para que... los avisos salgan a la gente que está ahí scrolling, viendo otro contenido. También está... ¿Cómo se hace un booster? ¿Un booster? Sí, porque yo oigo que, no, vamos a hacer tal cosa y lo vamos a hacer un booster para que alcance más gente. Pero... Eso, en Instagram por lo menos, o en Facebook, una vez que uno hace un post, por lo menos este post, cuando salga, este episodio, no sé cuál es este episodio. Estamos en el 20, por ahí, 25, bueno, 26. Digamos 26. Eso va a ser un post que va a salir en Facebook. Y uno puede, cuando dicen boost, promocionar ese post. Entonces, ahora, cuando alguien esté scrolling, viendo su Facebook feed, viendo lo que están posteando los amigos, nosotros le pagamos a Facebook para que Facebook les ponga ese post. Artificialmente, prácticamente. Le pagamos y ellos lo ponen. Entonces, por eso lo llaman boost. Como estamos empujando ese post a otros lugares. ¿Y eso se hace por demográficos o por socioeconómicos o algo en especial o a todo el mundo? Exacto. ¿O se puede...? Hay muchos filtros. Sí. O sea, que todo se puede aplicar. Sí. O sea, es como un traje hecho a la medida. Exacto. Es lo ideal. Así es lo ideal. O sea, hay maneras de decir, quiero que solo esto, que esto le salga solamente a mujeres que tienen 40 a 50 años, por ejemplo. Oh. O quiero que esto le salga a personas que están interesadas en el fútbol. Como que uno lo puede filtrar. Okay. Y entonces, dependiendo si el tipo de cliente que uno quiere, entonces uno puede decirle a Facebook, muéstrale este post solo a este tipo de persona. Y así uno va a ser como que más efectivo. Uh-huh. Está bien. Yo creo que vamos ahorita a unos comerciales. Ok, ya venimos.
Reportando desde la Universidad de la Florida, donde Albert y Alberta compiten por penales. Alberta con la mirada fija y determinación, y Albert decidido a atajar todos los penales, cueste lo que cueste. ¡Qué desastre! Menos mal que Mauro no es el único socio oficial y legal de nuestro Florida Gators. Así que si usted ha sufrido una lesión, no se preocupe, porque Mauro no lo va a poder ayudar. Mauro no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. We still hear it. The sound of victory. The joy of being part of something great. And while things may not be the same right now, we haven't gone anywhere. If you bleed orange and blue, then Meldon Law is the firm for you. Mira lo que les he hecho a mi camioneta. Esto es tu culpa. Yo estaba primero saliendo y usted me chocó. No. Yo voy a llamar ahora mismo a Jeffrey Meldon, mi abogado. Jeffrey, mi esposo, llámalo. Meldon Law, habla Jeffrey. ¡Jeffrey! ¡Una mujer loca aquí! ¡Me acaba de tocar la camioneta! Jeffrey, ¿un cliente nuevo? Sí, pero un poco complicado. Hola. Estamos aquí de vuelta con José Rabén. Nos estaba hablando de las partes más técnicas de lo que es el booster, del marketing por internet y todo eso, pero queríamos que nos sigas hablando porque, por ejemplo, tú habías tenido varias incursiones en varias carreras. Háblanos un poquito de eso. Háblanos de cómo llegaste a donde estás ahora y en el futuro, ¿cuáles son tus planes inmediatos, el crecimiento personal, profesional? Claro. Bueno. Son muchas preguntas. En el 2018 fue cuando llegué acá, julio de 2018, y Gainesville, de verdad que yo le tengo muchísimo aprecio porque me recibió acá como prácticamente como si viviera acá. Yo prácticamente me siento como si yo hubiese nacido acá, porque a donde voy siempre me han recibido con cariño, sin prejuicio, sin que eso que estábamos hablando ahorita, que de repente hay predisposición en contra de los venezolanos, a veces por muchas historias de algunos venezolanos que hacen cosas malas, pues, que no se deberían hacer. Aquí de verdad que no. Nunca he tenido ese tipo de experiencia de que alguien me mire mal por ser venezolano o de que alguien no me acepte por... Gainesville, yo viví 20 años viví en Miami. El Miami, cuando yo llegué, no es el Miami de hoy en día. Han venido unas olas de migrantes de todos lados. Uh-huh. Argentinos, colombianos, venezolanos, rusos, por decirte, ¿no? Y la cosa en Miami es como que diferente, las vibraciones, como dicen aquí, the vibe of the city. Sí. Gainesville es un lugar más hippie, más... Welcoming. Sí, welcoming. Es como que la ciudad green, estamos llenos de árboles, cosa que es espectacular. Uh-huh. Pero la gente es agradable, o sea, tú te paras en la acera y a recoger la hierbita y la gente te saluda. Uh-huh. Y eso es lo que tú estás hablando, o sea, la gente es más agradable, uno se siente acogedor. Uh-huh. No es una ciudad donde uno tiene que estar vistiéndose para que, me tienen que aceptar por esto y por aquello, o sea, y yo creo que eso influye mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Y bueno, yo llego 2018, estuve en Santa Fe College estudiando ingeniería mecánica, me transferí a UF. En UF estudié ingeniería mecánica como un año, después me transferí a ingeniería industrial porque me di cuenta que ingeniería mecánica no era lo que en verdad me apasionaba. Estuve en ingeniería industrial un tiempo y después metí un minor en business administration, empecé a tomar más clases de business y después metí una clase de ventas que no era parte del minor, pero empecé a meter clases como en otras áreas para como explorar. Y me conseguí con esta clase de ventas que un profesor, un señor súper exitoso en el área de real estate,
aquí en Florida y ahora da clases por vocación, clases de venta. Y eso por un lado, tuve un internship también. Yo siempre fui el estudiante de 20 en Venezuela, que es el de 0 a 20. 20 es máximo, no hay mejor que... Y entonces cuando me vine acá, ese era mi goal. Bueno, voy a mantener ese 20. Y saqué toda mi A en Santa Fe College. Me gradué de Santa Fe con 4.0, que es top. Mejor que eso no se puede. Empecé en UF y dije, voy a sacar mi 4.0 otra vez. Mis amigos me dijeron, no vas a poder, nadie lo hace, menos ingeniería mecánica. Y lo saqué también, 4.0. Todas las clases, termodinámica, programación, todas esas clases que son súper técnicas. Saqué mi A y claro, era un sacrificio siempre estudiar. No podía, mis amigos siempre estaban tomando, saliendo. Y yo salía también, pero no a ese ritmo. Yo tenía que estudiar siempre, madrugaba estudiando. Y conseguí un internship, que esa era mi meta principal. Pensaba yo que era mi meta. ¿Internship en? En Cummins. Es una compañía de, ¿sabes? De motores y... es un Fortune 500, o sea, bien grande, una corporación. Y era en Indiana, en un pueblo que se llama Columbus. Ok. Que tiene como 30.000 personas de habitantes. Y 29.999 trabajan en Cummins. Sí, exacto. Existe por Cummins la compañía. Sí, bueno, son ciudades que existen ya. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Y me tocó la peor planta de la empresa. Cuando yo llegué, al tercer día mi jefe se fue. Se fue a otra empresa, a Cisco. Y yo le contaba a las personas, a los roommates... ¿Pero Cisco no es de comida? No, la Cisco de la de tecnología. Sí sé que hay una de Cisco que es de comida. Sí, sí. Pero es la de tecnología, como computadoras, algo así. Uh-huh. Él se fue y me quedé sin jefe. Y no me pusieron un jefe nuevo, o sea, no, nunca me lo pusieron. Entonces, como otro jefe de otro equipo como que me adoptó, más o menos, pero tampoco sentía esa responsabilidad porque él no era mi jefe, ¿verdad? Claro. Entonces, no me paraba tanto tampoco. No. Yo estaba ahí prácticamente viendo qué hacer. Y es un Fortune 500 company, es como que es la ¿Y a qué se dedicaban? Era, en esa planta hacíamos los inyectores de los motores... De la marca, de todo tipo de tamaños. Inyectores así para un motor de un carro, hasta inyectores de este tamaño para un motor, para un database, con barco, motores gigantes. ¿Pero solamente inyectores? Solo inyectores. Ok, wow. Es así como para hacer bujía, chiquita, grande y grande. Exacto, así. Entonces, pero era la peor planta. Y no es que yo lo diga porque fue malísima la experiencia, que sí fue. Pero los primeros días mis roommates y los amigos de mis roommates me preguntaban y yo decía, sí, esta es mi planta y todos, ay, prepárate lo que te viene. Y bueno, fue un desastre el internship. La planta era un desastre, todos se querían ir de la compañía. Y esa experiencia me hizo pensar, o sea, pensé como que bueno, si estuve aquí 3 años matándome por sacar mi A, mi 4.0 y... tenía esta meta y la conseguí y resulta que es un desastre. Entonces me puse a pensar mucho, empecé a leer por primera vez en mi vida, nunca había agarrado un libro. Y eso fue lo que me empezó a crear la idea. Abrir las fronteras. Empezar CyberTree. Entonces me di cuenta que, y era lo que yo quería hacer, desde niño siempre... En el colegio vendía, tenía un mini negocio. El turco se le salió. Entonces... Todos los llevamos adentro. No, pero como que cada zapato se va a adoptar la forma de tu pie. Uh-huh. O sea, puede haber muchas cosas, pero siempre llega como lo que a ti realmente te gusta, lo que vas a hacer mejor en eso... Pero es una lástima porque de repente uno, por malas experiencias de trabajo, de profesores, uno cambia sin saber. Sí. Y de repente, no sé, o sea, pero
si la idea tuya es seguir expandiéndote, yo creo que estás en el campo ideal, porque lo que es hoy en día todo lo que es de las redes sociales, el cyber marketing. Uh-huh. Sí, no tiene techo, no, y solo no va a seguir como que creciendo, la gente va a seguir sumergiéndose más en el internet. Cada vez ahora son los ¿cómo se llama? El virtual reality con los lentes, que ahora es el metaverso. No sé si has escuchado el metaverso, que lo está haciendo Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Le cambió el nombre a Facebook, ahora Meta. Allá no es Facebook. El app se llama Facebook, pero la compañía dueña del app se llama Meta. Y es porque él está invirtiendo en el metaverso, que es como un mundo digital, donde la gente se va a poner unos lentes para ir, para ver ese mundo y participar y reunirse con otras personas. Y eso es lo que él está invirtiendo todo. ¿Y a José, te gusta eso? No, a mí no me gusta. Okay. El punto era como que eso va a seguir creciendo y siempre van a existir los negocios para que la sociedad funcione, y siempre van a necesitar marketing. Entonces, no, visto desde ese punto de vista, sí es interesante, pero ahora, si tú me preguntas a mí como mamá si me gustaría tener a mis hijos chiquitos en esta época, te digo, no, gracias. Sí, no. Porque es bien complicado. Uh-huh. Sí. Es bien complicado. ¿Dónde están los límites de la realidad a ponerse las cosas estas? Sí, es muy... Yo por lo menos con mis social media, yo no, ya no lo uso. Ya Facebook lo uso un poco por el negocio, pero yo ya no lo uso porque me cuesta estar en el medio. Como que o paso 8 horas de mi día en viendo redes sociales, o simplemente no, lo suelto y ya, porque es complicado controlarlo. Como que ¿Y no... tú que eres de esta generación de la cibernética? Uh-huh. Estás tratando de, porque te diste cuenta, los amigos tuyos, cuando se reúnen, todo el mundo con el celular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué problema? Es la realidad de hoy en día. Entonces, sí, es complicado. Por eso yo prácticamente ya no lo uso. Ya simplemente lo eliminé de mi vida temporalmente, porque sé que también tiene sus beneficios. A poder conectar con todos tus amigos, no importa en qué lugar del mundo estén. Sí, tiene muchas cosas buenas, no hay que quitarlo. Exacto. Pero yo creo que el abuso es lo que hace la diferencia. Un comentario que te lo voy a decir porque me da risa. La gente que hace fisioterapia se van a beneficiar mucho, porque si tú te pones a ver el peso, la cabeza es lo que más pesa de todo el cuerpo, ¿verdad? Y está diseñada para uno estar paradito. Pero cuando uno está con el teléfono, la cabeza está así. Sí. Entonces, al estar así, la cabeza pesa mucho más. Y el cuello no está diseñado para aguantar ese peso tantas horas. La gente va a tener serios problemas de cuello. Uh-huh. Si es que ya no los tiene. No, hablando en serio. O sea, sí, sí. Uno ve a estos muchachos y uno dice, y pobrecito, y no le duele el cuello. Uh-huh. Pero... Sí. Pero nada, y al final se pierden al amigo que lo tienen enfrente. Uh-huh. Sí, yo he pensado también, cuando yo era niño, nosotros jugábamos a conseguir el tesoro, los trabajos, todo tipo de juegos, inventábamos y creábamos y hacíamos cualquier, y nos los vivíamos y nos los imaginábamos. Y hoy en día todos los niños solo están en el iPad, en el teléfono, viviendo cualquier cosa. La imaginación, la interacción con amiguitos. Sí. Ahora que tú mencionas eso, le voy a echar un cuento. Mis hijos una vez estaban chiquitos, morochos, y estaba medio lloviendo, y estaba yo en una casa que estaba recién mudada y no tenía grama. Y ellos encontraron como que una gotica de agua y empezaron así, con un palito y una lata. Empezaron a abrir el hueco, terminaron llenos de fango, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, que agarré una manguera y así en el jardín les eché agua. Y se rieron y disfrutaron, y no tenían el celular, o bueno, en aquella época no había celular para los niños. Pero sí habían empezado los juegos de, ¿te acuerdas? Los mini cassettes, sí, que costaban $50 cada jueguito. Sí, yo me acuerdo de lo que costaban.
pero y siempre era como que a compartir un solo televisor en mi casa, teníamos que ponernos de acuerdo en qué era lo que queríamos ver para compartir como familia, porque yo creo que todo eso se va perdiendo, ¿no? Pero es mucho el trabajo de los padres. En este caso, cuando tú seas, te va a tocar, ¿me entiendes? Sí, no sé cómo voy a hacer, en verdad. Yo creo que vas por el camino porque estás consciente de lo que es y lo has vivido. No es que es nuevo para ti, simplemente como que se van agudizando estas cosas con el tiempo. Pero hay que poner un no es un parado, moderar el uso. Sí, es complicado. Yo me di cuenta durante la pandemia, yo vivía aquí solo. Estaba en un apartamento solo. Solo. Entonces, encerrado. No te pegaste solo contra la pared. Lo que hacía era estar en el teléfono. Sí. Entonces se me iba todo el día en el teléfono. Cuando dejaba el teléfono, no quería hacer nada. No me quería mover. Estaba acostado en el sofá que no quería ni nada. No quería hablar, no quería moverme porque... ¿No había clases por internet? Eran online. Entonces era como, o sea, hacía mis clases y de resto estaba ahí en la casa viendo social media. Y hasta que me di cuenta, esto me está deprimiendo. Y sí, lo paré. Y desde ahí ya no... Nada. Sí, las depresiones son... Uno necesita interactuar. Sí. Uno necesita ese calor humano. Sí. Que es tan importante. ¿Y tu familia, José? ¿Dónde están? Ellos están en Caracas. En Caracas. Ellos estaban en Maracaibo. Tienen una tienda de muebles. Una marca de muebles de... Tienen dos marcas, una de Brasil y una de Dinamarca. Y en Maracaibo no hay mercado para muebles. Nadie está buscando comprar muebles nuevos. Sí. Están tratando de ahorrar para comprar comida y licor. Es lo que prácticamente esos son los negocios en Maracaibo. El supermercado y la bodega, el bodegón. Entonces se mudaron a Caracas para... tener ese, por lo menos en Caracas sí hay mercado, hay más, sí, hay un mercado, es una ciudad. El poder adquisitivo de Caracas es un poco más alto que el de Maracaibo, sí, pero porque es la capital y porque está todo el mundo ahí. Exacto, también pero... tiene su, obviamente sus negativos, pero bueno, están allá y llevan un año y algo allá. Y les ha ido súper bien. Qué bueno. Hasta ahora están felices. Mi tío está allá también. Entonces tienen familia. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor que está allá, en Caracas. Y uno menor que está aquí en Gainesville conmigo. Entonces vamos a tener que invitarte a ti, a tu hermano, a la casa, a comer arepa, claro, carne mechada. Sí. El otro día hicimos unas arepitas así chiquititas que quedaron divinas. Como reina pepiada. Sabroso, claro. Pero, no, es... Caracas, la gente no sabe de repente lo que es una, ¿cómo se llama? La pensión que te da el gobierno en Venezuela son $6 al mes. Y un cartón de huevos vale $6. Entonces, el gobierno pretende que las personas adultas que están retiradas vivan con un cartón de huevos al mes. Sí. Eso es inaudito. Y es hasta más caro el supermercado allá. Que es ilógico, porque claro, los supermercados de allá compran la comida en supermercados de acá, porque allá prácticamente no hay ni producción, y entonces todo sale más caro que acá. O sea, mi mercado de acá sale más barato que el que hacen mis padres en Caracas. ¡Qué horror! Que no tiene sentido. Sí, no, Venezuela es el país del... de lo ridículo. Sí. Ridículo por todos lados. Yo no sé ni la moneda lo que quiere decir hoy. Sí, no, ya prácticamente ni se usa ya. Pero la gente está en dólares. O sea, todo el mundo ya maneja dólares. Todo es... Yo me acuerdo, una vez fui a Caracas y hace que 4 años tal vez o más, había un... Estábamos viniendo de La Guaira y quería tomar una cocada. Y el de la cocada tenía un anuncio que decía si aceptan transferencias Cele o al banco no sé qué, y yo, el que te vende la cocada, sí, o sea, te acepta transferencias, o sea que no es como que el cambio que tienes un billete de $20 y puedes pagar, o 20 bolívares o lo que sean, sí, qué ridículo. Ya todo el mundo,
no normal, no tienen cuenta, pero tienen a alguien. Entonces hay una persona que tiene una cuenta y le recibe el dinero a toda esta gente, a todo un grupo de personas que no tienen la oportunidad de venir acá a abrir una cuenta, pues. Entonces, pero todo y seguro el mundo que tiene. Esa gente le ganan una comisión. Seguro. Porque todo es el cuánto y para eso. Sí. Ese es el que, híjole, yo no lo podía aguantar eso. Uh-huh. Sí, pero bueno. Sí, está dolarizado completamente. Bueno, pero gracias a Dios estás aquí. Sí, sí, Gainesville de verdad que increíble. La gente, la ciudad como tal, todos los árboles, todos los laguitos, de verdad que es muy, se siente como casa, en verdad. Es. Y sobre todo que uno no siente esa presión del pretender, o sea, las uh-huh. cosas más sencillas es lo que, las cosas con que tienen realmente valor. Y la vida cultural aquí es impresionante, o sea, el ballet que tenemos. A mí me encanta. Sí, el ballet. La Dance Alive es una compañía que trae bailarines de todos lados. Y ahorita presentaron el Cascanueces, pero ellos tienen sus temporadas y presentan. Y son bailarines de todos lados del mundo realmente. Y bueno. Ah, buenísimo, no sabía eso. Uy, te voy a mandar unos ahí para que tú vayas viendo. Pero bueno, hemos hablado un poquito de todo, de José como el muchacho joven que llegó, ahora el empresario que tienes tu Cybertree. Uh-huh. Y de verdad que qué lindo que uno pueda desarrollarse lejos de la casa de uno y que te sientas apoyado y no es así como que no tener esa sensación de pertenencia que yo creo que a veces a uno le hace falta, ¿no? Sí, es difícil. Ya prácticamente yo me he acostumbrado a inglés, a todo en inglés. Esto es muy inusual. Esto, sí, pero menos, hay que practicar el español también, claro, para que no se nos olvide, ¿no? Y por eso me gusta mucho esto que están haciendo, porque conectan a toda la sociedad hispana, pues, que está acá, que prácticamente estamos todos sueltos. Y todo el mundo estamos como que tratando de hacer algo, pero al mismo tiempo es importante promovernos, apoyarnos, saber dónde estamos. Y es impresionante, pero a diario va subiendo la población latina en Gainesville, porque mucha gente del sur de la Florida están ya como que más cansados, no quieren tener esa presión. En Miami ahorita manejar es horrible. O sea, para ir de, no sé, desde Aventura hasta Homestead, una hora, sí. Si es que el tráfico está bien. Y si no, son 45 minutos. Sí. Pero eso no te lo quita nadie. También las distancias son mucho más grandes. Pero qué eso bien. Acá también todo súper cerca. Los precios no se comparan con Miami ni Orlando. Sí, de verdad que Gainesville es un muy buen lugar. Tenemos para un tesoro, estar. Vamos a no decirlo muy duro. Para tratar de mantenerlo, pero sí. Y ven acá, y tu hermano que está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Estudiando también? Estudiando. ¿En Santa Fe o en UF? En Santa Fe. ¿Y qué está estudiando? Business. Business. Sí. Aquí tenemos a los business de los maracuchos. Los maracuchos empresarios. No, pero ahí hay un camión de comida que se llama La Maracucha. Uh-huh. Sí, ¿lo conoces? Ajá. A ellos los tuvimos aquí también. Eros, ¿no? Eros. Sí, no Eros, conozco a la esposa. La esposa es la maracucha. Uh-huh. Y él es cubano. Sí. Pero, bueno, yo no pude porque estaba enferma. Era cuando me enfermé. Uh-huh. Pero de verdad que muy chévere que la familia venezolana como que están creciendo. Mi veterinario es venezolana. Y ella se llama Marlene Nipper. Pero ella vino a estudiar y ella es contemporánea mía y ella se ganó unos panamericanos en tenis. Que cuando ella imagínate. Me dijo eso, yo, no me suena, pero yo siempre he seguido tenis, ¿no? Pero a esa edad no era como ahora, pero para que tú veas, uno sin saber está en esta ciudad y todo el mundo se está como que mezclando. Uh-huh. Y vamos a hacer, I don't know, bien interesante. Sí. Y entonces tus planes a futuro de crecer la compañía, pero siempre va a ser en el área de business? Sí, de marketing digital. Uh-huh. Aprender nuevas, sabes que siempre está cambiando, es una industria
que está creciendo muchísimo y que cambia muchísimo. Siempre salen nuevas redes sociales o las técnicas cambian. Entonces, seguir aprendiendo todos los cambios que vienen en el mundo digital. El blockchain es otra de las tecnologías que se va a relacionar muchísimo con nuestro día a día. Y va a revolucionar también el marketing digital. Entonces, siempre estar buscando esas nuevas herramientas y poder brindarle a las personas como mis papás, por lo menos, que tienen su negocio, pero no entienden nada. ¿Puedes ayudar? Ahora que lo dices, es como que yo hago el clic. Tú estando aquí, tú puedes hacer este trabajo para cualquier persona en cualquier lado, ¿no? Y con los productos promocionales, ¿cómo, qué son esos productos? Háblanos un poquito. Bueno, esa fue otra empresa que empecé, que se llama Pro Squared, Pro al cuadrado, ¿sabes? Productos promocionales profesionales, por eso el nombre Pro Squared, como exponencial. Ahí le salió la matemática. Salió lo del ingeniero. Y es una empresa que se especializa en todo tipo de productos promocionales para negocios locales. Estos productos son cualquier cosa que se te pueda, sombrero, que puedas imaginar. Lente, lipstick. Todo, tazas, lipstick, sombrero, franela, ropa de construcción, cualquier tipo de producto con una marca. Entonces, nosotros lo que hacemos es parte de esa estrategia de marketing. Tenemos la parte digital, pero también hacemos estrategias con productos. Hacemos los flyers, los cualquier diseños, producto los impreso, logos. Los diseños también. Marcela, mi novia, es la directora de diseño, entonces ella se encarga de todo el diseño. O sea, que no te puedes pelear con Marcela. No. No, mentira, estoy echando broma. No, es un trabajo, claro, es la relación y el trabajo. Entonces siempre estamos trabajando en eso todo el tiempo, en separar las dos cosas, que una cosa no afecta a la otra. Bueno, eso el tiempo te va a enseñar. Claro, bueno, tú también me podrás explicar. No, con todo gusto. Y lo que mejor te puedo decir es, la casa es la casa y la oficina es la oficina. Claro. Pero es difícil separarlos, pero mientras haya buena comunicación, eso es lo que te puedo decir, que es lo que te va a llevar al éxito en cualquier cosa, la comunicación. Mm. Buenísimo. Y tener buenos valores. Esas dos cosas juntas van de la mano. Bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Sí. Entonces, bueno, y cualquier cosa, bueno, aquí estoy. Y por supuesto que siempre te voy a dar un poquito más a ti la razón, porque a ella no la conozco, ¿no? Pero bueno, no digamos nada. Que no vea esta parte, Marcela. No, mentira, no. Pero de verdad que me ha dado mucho gusto conocerte. Sabía que habías estado en el podcast de Jeffrey. Y Jeffrey es una persona que le encanta ayudar, y sobre todo a la gente joven. Siempre está abierto para dar un buen consejo. Y te lo digo ahorita, o sea, cualquier cosa que necesites, él siempre va a estar a la orden, en apoyándote y todo. Y bueno, y de verdad que gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero tenerte en otro programa. Claro que sí. Y un gusto, de verdad, gracias por la invitación y un gusto conocerte al fin. ¡Bien! Porque te he visto, yo sé Patricia, ella vive en Venezuela, pero nunca te llegué a conocer. Yo estoy muy relacionado también acá con el curso de Dale Carnegie, que lo he hecho tres veces. ¿Tres veces ya? Sí. Entonces, por eso conozco a Freddy, conozco más o menos el grupo de ellos, pues este grupo de acá. Y sabía de ti, pero finalmente. Bueno, estás en muy buenas manos, porque toda esa gente como que hacen así un grupito y los apachucha. Y también les dicen qué hacer, cómo hacer. Y son muy exigentes, ojo, ¿no? No quiere decir que te van a decir, no, todo está bien, no. Lo bueno, y lo que no. Pero así es como vamos aprendiendo y a ser mejores el día de mañana. Claro, así es. Bueno, José, de verdad que muchísimas gracias. Espero tenerte pronto aquí. Y de repente nos enseñas uno de esos productos profesionales. Pero antes de despedirnos, ¿cómo la gente llega a ti?
Bueno, nuestro website es cyber-tree.io. Cyber como ciber, como este digital, y tree de árbol.io. Ahí en nuestra página web pueden conseguir toda la información, y ese es, CyberTree es nuestra prioridad, nuestra vida hoy. Entonces, cualquier persona que quiera aprender más, en el website puede conseguir toda la información. Bueno, qué bueno, y a que siga creciendo ese arbolito. Gracias, Patricia. Thank you, gracias. Un placer estar acá. No, a ti. Bye.